Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa MLC. ¿Qué tal, Humberto? Un saludo muy grande para toda la gente azul que nos está viendo. Y pues bueno, con novedades del cuadro millonario, como siempre, el equipo ya llegó a Argentina para enfrentar su compromiso el día miércoles. El día miércoles, el día de mañana, antes, no, estamos lunes, pasado mañana. El día, el día miércoles ante River Plate, el compromiso de vuelta. Recordar pues que en el compromiso acá en el Capo, el Emelec empató frente al cuadro argentino. En todo caso, pues vamos a ver qué pasa en Argentina. Así es, un encuentro que sin duda alguna va a tener pendiente a toda la hinchada millonaria, porque prácticamente se juega todas las... Perdió, dije empató. Perdió, así, mira qué bien la memoria. No quise corregir. No, tiene que corregir, no, perdió. Está bien esa memoria, qué bueno. muy bien. Este miércoles a las 5:15 se enfrentan nuevamente el partido de vuelta entre los millonarios de Argentina y de Ecuador. Se enfrentan Emelec y River Plate y va a ser un encuentro muy interesante. Pues por un lado, River Plate se siente ya 99% clasificado, tanto así que va a jugar con un equipo alterno, va a dar oportunidad a algunos jugadores que no son en este momento parte del once titular, en miras a lo que va a ser el superclásico del fútbol argentino frente a Boca Juniors el fin de semana. Va a cuidar a algunos jugadores, entre esos va a jugar también Arturo Mina en la banda roja, y Emelec, que se va a jugar el todo por el todo, sin la presencia de Romario Caicedo por suspensión, pues iba a ser un encuentro muy interesante. Los jugadores viajaron la tarde de ayer, así a las 6 de la tarde estuvieron en el aeropuerto de Guayaquil, conversaron un poco con la prensa, ya se encuentran en este momento en Buenos Aires, arribaron y se hospedaron en el hotel de Boca Juniors. Vamos a ver algunas de estas imágenes. Del viaje, justamente pues, de Emelec. Se ha preparado bien esta semana, así que vamos con todo y esperando plantearnos de la mejor manera y hacer un buen partido. Tenemos un objetivo claro y yo pienso que primero es ganar. Está ahí, el objetivo está ahí, depende de cada uno de nosotros. Siempre hemos visto que hemos ganado un estadio complicado y bueno, este es un partido más, esperamos enfrentarlo con grandeza y sacar los 3 puntos. Muy bien, estamos viendo pues cómo fue la salida del país del cuadro millonario. Muchísimos hinchas se dieron cita pues al aeropuerto para despedir al Club Sport Emelec y desearle pues buena suerte en el compromiso de vuelta en Argentina. Sabemos que es un compromiso muy complicado, sobre todo pues que Emelec no le ha ido bien para nada en esta Copa Libertadores. Y bueno, pues esperemos que en esta ocasión, el día miércoles, sea distinta y puedan traer un resultado positivo. Sí, apenas una victoria como local ante el DIM es lo que tiene Emelec, 3 puntos en su grupo. Y sin embargo, hay que resaltar a estos hinchas que acabamos de observar en las imágenes, que no pierden la esperanza, o que más allá de un resultado, quieren irse a tomar fotos con los jugadores, con las personas que ellos admiran. O sea, más allá de todo, el amor a una camiseta, los colores. Hay que destacar pues la fidelidad de la hinchada millonaria que se hizo presente, una vez más, para brindarle el aliento, darle el apoyo a los jugadores, que sepan que van a estarlos alentando. También parte de la Boca del Pozo viajó vía terrestre hacia Argentina para estar ahí junto a Emelec. Esta mañana también estoy observando vía Instagram algunos integrantes de la Boca del Pozo en Nueva York. También van a estar presentes el día miércoles apoyando a Emelec en el Monumental de River. Observamos a los jugadores bajando del bus, llegando al aeropuerto, pues, y ya fueron recibidos por una comitiva de hinchas que estaban entonando cánticos para darle todo el aliento y ellos se sientan alentados y con toda la energía positiva. Así es. Bueno, el técnico Alfredo Arias convocó a 22 jugadores para este compromiso.
y está previsto que Melec entrene en el predio de Boca Juniors el día de mañana y realice el reconocimiento de cancha, perdón, que realice el reconocimiento de cancha el día de mañana y que entrene pues en estos días en el predio de Boca Juniors, es decir, hoy y mañana entrenarán pues justamente allá. Y el día de mañana harán el reconocimiento de cancha del Estadio Monumental. Así es, en este momento Melec está hospedado en el hotel de Boca Juniors. Recordemos que en la pretemporada Melec realizó un amistoso, existe una buena relación. La directiva de Boca obviamente les ofreció estas instalaciones. Ya está en este momento en el hotel los jugadores. Y mañana a la 1:00 p.m. Melec va a entrenar en la cancha número 1 de los predios de Boca Juniors. Ahí va a ser donde va a ser su entrenamiento, pues, y después irá a hacer reconocimiento. El retorno de Melec está previsto para el jueves aproximadamente a las 16:30 previa escala en Bogotá, Colombia. El árbitro del partido River Melec será el brasileño Anderson Daronco, asistido por sus compatriotas Guilherme Díaz y Danilo Manis. Así es, bueno, en todo caso Ya tenemos ahí cuál será la terna, en este caso terna brasileña para este compromiso. Y como lo dijiste, pues regresa de Melec a las 4:30 aproximadamente el día jueves. Esperemos pues y le salgan las cosas al profesor Alfredo Arias, que recordar en los últimos compromisos no ha sido, de suerte, no ha estado de suerte Melec, no se le han dado las cosas, lo que quiere plasmar el técnico no se lo refleja en cancha y lamentablemente pues Emelec ha perdido compromisos en los cuales estaba ganando, en los cuales estaba teniendo la sartén por el mango durante los 90 minutos, en los últimos minutos pierde o en los últimos minutos deja ir la victoria y pues eso le pasó, le pasó hace poco con Delfín. Con Delfín, que fue empatado en los últimos minutos. Así es, con River, bueno, también estaba ganando en el primer minuto y posteriormente ya las cosas se tornaron a favor del cuadro visitante y son cosas pues que obviamente no gustan y que no es algo que se vea bien en un equipo grande de Ecuador. En todo caso, esperemos y el día miércoles hagan respetar su nombre, ¿no? Hagan respetar su nombre en Argentina. Sabemos que es complicado, pero también sabemos que Melec lo puede hacer. Así es, que toda esa elegancia que ven en esos uniformes, que ellos lo llevan con tanto orgullo, que lo muestren con elegancia en la cancha, que dejen por alto el nombre del Ecuador. Este es un país que exporta jugadores, que está buscando cada día hacerse un sitial entre los protagonistas del fútbol sudamericano, y a través de una victoria es como puede realmente dar un golpe de autoridad. Si River está cuidando el plantel para el clásico contra Boca el fin de semana, es una gran chance para que Melec aproveche y trate de sumar. Claro que no va a ser nada sencillo, porque sabemos también que los jugadores que no son titulares van a darlo todo justamente para que el muñeco Gallardo los tome en cuenta, pero pienso que por sobre todo tienen que tomar esto como una gran vitrina, porque los jugadores que realizan buenas participaciones en torneos internacionales ya de por sí se cotizan mucho más y es beneficioso para sus carreras y bueno, también de la institución que les está brindando la oportunidad, que es un equipo que les da la total tranquilidad, que tienen su salario al día, que tienen un bonito estadio, una hinchada que los alienta. Así que jugadores, entren a la cancha a darlo todo. No se sabe si se gana o se pierda, pero cuando menos queremos verlo dar todo en la cancha este miércoles ante River Plate. Así es, bueno, también tenemos declaraciones en esta ocasión del defensa Carlos Moreno, quien habla para la prensa. Un gran partido, creo que se llevaron los 3 puntos merecidos también, pero bueno, nosotros ahora tenemos que reivindicarnos con nuestro hinchada y sacar los 3 puntos. De lo que ustedes vieron, ¿qué es lo más difícil que tiene Emelec para contener sobre arriba? No, estamos convencidos de nuestro buen fútbol, nuestro toque de pelota y bueno, esperamos hacer un buen partido allá. ¿Ir con todo a atacar o tomar sus recaudos también en este partido de visita? Como siempre lo he dicho, Emelec va a salir a jugar en todos los estadios y creo que este es un partido más, un partido que nos va a hacer mostrar a todos y bueno, esperemos hacer un buen partido allá. No está nada dicho en este grupo de Copa Libertadores, el resultado por supuesto puede determinar mucho, pero Emelec seguirá manteniendo su opción. No, siempre hemos visto que hemos ganado en estadios complicados y bueno, este es un partido más, esperamos enfrentarlo con grandeza y sacar los 3 puntos. ¿Ha saltado de titular como es en esa línea de 4? ¿Lo ha venido trabajando? ¿Está preparado para estar en la parte derecha como lateral? Sí, siempre lo voy a estar preparado. Si el programa me da la oportunidad, espero aprovecharla y no soltarla más.
Muy bien, ahí estamos escuchando pues a Carlos Moreno, hablando justamente de la de lo que va a hacer Emelec en Argentina. La idea, obviamente, es salir a buscar el encuentro, no salir a esconderse, y eso lo tiene muy claro el defensa. Esperemos pues que así también lo tengan claro el resto de sus compañeros y que puedan complementarse todos y poder ir a buscar un encuentro muy complicado. Es verdad que en esta ocasión tienen la ventaja de que River no saldrá con sus titulares, pero de todas formas son jugadores de peso, son jugadores importantes, y bueno, pues hay que ver si Emelec sabe aprovechar esto también, de que River no esté con sus figuras. Esperemos y pueda hacerlo y pueda sacar un resultado positivo. Otra cosa que vale la pena mencionar es la hinchada que tiene River Plate, que es una hinchada que también lo apoya, que siempre está ahí y que va Emelec a sentir una gran presión. La mayoría de jugadores de Emelec son jugadores con experiencia, que ya tienen mucho bagaje en este tipo de encuentros, han participado en diferentes torneos. Ahora hay jugadores nuevos, jóvenes, que están vistiendo la camiseta de Emelec, que van a tener esta chance de visitar uno de los estadios de uno de los grandes del continente, por qué no decirlo, del mundo, y seguramente tienen que enfrentarlo con muchísima tranquilidad. Tienen que tener paciencia y tienen que no perder la cabeza, porque el momento que te presiona una hinchada, el momento que sientes la presión, la tensión, puede cometerse algún tipo de error y se lo puede pagar caro. Así que va a ser muy importante también que el profesor Alfredo Arias, más allá de la estrategia que tiene obviamente que presentar ante un equipo como River Plate, también es que converse con los jugadores y que tengan cabeza fría para que no vayan a cometer ninguna falta que perjudique, que deje en desventaja numérica en el momento a Emelec. Así que es importante también la madurez con la que enfrenten este encuentro. Así es. Bueno, ahora vamos a escuchar a Osvaldo Lastra, el mediocampista del cuadro millonario, quien también habló para la prensa. Por ahí, gracias al Señor, ya me he sentido mejor. Tuve un golpe ahí en el tobillo, pero creo que ya estoy recuperado. Por ahí difícil, pero no imposible. Creo que el grupo va motivado, como te digo, convencido que podemos sacar un buen resultado ya. Jugamos todo por el todo, creo que el grupo se ha preparado bien esta semana, así que vamos con todo y esperando plantearnos de la mejor manera y hacer un buen partido. Todos estos días que tuvimos, creo que se vino trabajando en lo que por ahí estábamos cometiendo errores, esperemos en el partido no volvamos a cometer. Siempre por ahí creo que es complicado cuando los que no están jugando les toca jugar porque quieren mostrarse y va a ser, esperemos que sea un lindo partido para nosotros, estemos ordenados en todas las líneas y aprovechar las oportunidades que tengamos. Creo que acá tuvimos la posibilidad, tuvimos aquí en casa y dejamos escapar 3 puntos, así que creo que el equipo va con todo en busca de un buen resultado ya. Muy bien, estamos escuchando pues a Osvaldo Lastra. Hablando de también, obviamente, del compromiso que se viene esta mitad de semana, el día miércoles, por Copa Libertadores, dejando claro que han estado trabajando en los errores que han venido cometiendo y que pues ahora están un poco más concentrados y también un poco más tranquilos, ya que han tratado de pulir esas cositas que a Emelec no permitía pues mantener un resultado hasta el final. Así es, Osvaldo Lastra es un hombre clave para este partido porque es un hombre que tiene mucha corpulencia, que es importante para la recuperación de balón en la media cancha, para no permitirle que tenga la mayoría del tiempo el rival, la pelota. Así que esperemos que tenga una gran presentación. Lastra, cuando él tiene un gran partido, sirve para Emelec. A veces hay días en los que se pierde, baja un poco su nivel. Esperemos que esté iluminado este miércoles y tenga una gran participación con la camiseta millonaria. Muy bien, ahora vamos también con una entrevista de Esteban Drer, Marcos Mondaini y Fernando Gaibor. Depende de nosotros, en estos 2 partidos de visitante, poder sumar. Creo que el equipo trabajó bien, está tranquilo y eso es lo más importante. Creo que el material para hacer daño en Argentina hay. Esteban, ¿se sabe lo complicado que es este partido, sobre todo por lo que se juega en Melec en este tramo de la Copa Libertadores? Sí, y en estos 2 partidos nos jugamos y tenemos que sumar sí o sí en estos 2 partidos porque si no sumás ya prácticamente no te dan las chances matemáticas. ¿Ya se enfrentaron arriba? ¿Cuál es la fuerte que tiene este equipo que debe tratar de vencer para sacar los resultados? Ah, bueno, va a jugar en su estadio con su gente. Esperemos nosotros no cambiar nada de lo que hicimos del partido de ida, que prácticamente tuvimos por momentos buen juego y tratar de sostener los 90 minutos. La motivación está arriba y bueno, sabemos que
que tenemos un compromiso importante y que tenemos todo para sacar un buen resultado. Rival complicado, pero la clasificación es lo que se busca, ¿no? Sí, el rival es difícil, pero bueno, creo que haciendo las cosas bien podemos sacar un buen resultado. Tenemos que confiar en nuestro trabajo. ¿Se ha conversado mucho con el grupo entre semana? ¿Lo anímico se está recuperando, sobre todo, para hacer un buen papel este viernes? Sí, tuvimos una charla el día martes y bueno, ahora ya está, ¿no? Ya el equipo anímicamente estamos bien, ya dimos vuelta a la página y como te dije anteriormente, ¿no? Somos conscientes de que haciendo un buen trabajo nos podemos traer un buen resultado. ¿Preparados para cambiar la historia en la Libertadores? Sí, no solo ahora, creo que toda la vida personalmente siempre entreno para eso. A veces las cosas no se dan como uno quiere, pero siempre confiando en Dios y trabajando a conciencia que de esa manera siempre van a conseguir los resultados. Fernando, ¿cuál es la fortaleza del grupo para tratar de sacar un resultado ya positivo? La fortaleza que siempre se rescata el grupo, la unión, siempre este grupo ha sido caracterizado por eso y hemos sabido salir de momentos recontra que más difíciles que el que tenemos ahora, así que para nosotros no es nada nuevo todo esto y vamos a jugar el partido con el compromiso y la responsabilidad que se merece. Fernando, ¿beneficia de esto de que el Muñeco Gallardo ha manifestado que no van los titulares, va equipo mixto y la posición también por ahí de que ellos quieren ganarse el puesto y eran todos en la cancha? No tiene nada que ver, quizás puede ser hasta más difícil el partido. Ustedes que saben de fútbol y los que saben de fútbol pueden darse cuenta de eso, así que no será nada fácil. Muy bien, ahí estábamos escuchando pues a tres jugadores importantes de Melec, tanto como el arquero, Marcos Mondaini, que está en un excelente nivel, y también Fernando Gaibor, que es uno de los jugadores también que por lo general siempre entra. Si es que no está en el rol titular, está a la variante, pero de que está en el compromiso está, y bueno, pues los escuchábamos muy motivados los tres, recalcando pues que ya han mirado la página de lo que ha pasado últimamente con Emelec y que actualmente están concentrados en este compromiso. Me parece obviamente lo más lógico que tienen que hacer ellos para poder seguir adelante. Y lo más importante y lo que sí me tenía un poco preocupado era el tema anímico. Al parecer están los jugadores muy bien anímicamente y están pues con toda la fe de que se van a dar las cosas bien y que van a demostrar su calidad de jugadores que tienen en cancha. Así es, bien aplomado Gaibor, sabe que no hay que confiarse, que si bien Muñeco Gallardo va a poner algunos jugadores que no son titulares, hay que estar muy alerta. Es un encuentro, es un compromiso importantísimo. Son dos clubes grandes que tienen que dejar en alto su nombre. Van a enfrentar a un rival en un estadio donde siempre será difícil jugar y de todas maneras ellos tienen en claro que esta es una gran oportunidad para virar la página porque ha sido blanco de muchísimas críticas en lo que tiene que ver con el desempeño de Emelec. Es un equipo obviamente que siempre vamos a argumentar que está en una etapa de transición, que es un nuevo técnico, bueno, ya va a cumplir un año prácticamente a mando de Emelec. Pero ellos tienen la última palabra, ellos en la cancha son los que tienen que demostrar y ya veremos, el ánimo se ve por todos los altos, ustedes los acaban de escuchar, los jugadores están convencidos que ellos van a hacer un gran partido ante River Plate. Bueno, ahora falta que llegue la hora del partido este miércoles a las 5:15. Por cierto, tenemos imágenes de la llegada, así es, de la llegada de Emelec al hotel de Boca Juniors. Muy bien, ahí vemos pues los jugadores... hicieron su llegada pues al hotel, ahí vemos al profesor Alfredo Arias, que es uno de los primeros en bajar del bus que lo trasladó pues al hotel de Boca Juniors luego de haber llegado en horas de la noche el día de ayer. Así es, ahí lo vemos también a don Luis Hidrobo, que es el coordinador de Emelec, es la persona que se encarga de todas las reservaciones, de planificar todo. Vemos a Esteban Dreher, no. Sí, Dreher, Marcos Mondaini. Marcos Mondaini, este es Romario Caicedo, ahí llega Jordan Jaime. Muy bien, en todo el plantel, en los 22 jugadores que fueron convocados para este compromiso hacen su llegada acá, a Argentina para este encuentro por Copa Libertadores, muy importante. Luego de esto le quedarán dos partidos a Emelec en Colombia ante el DIM y el 25 Emelec juega acá en condición de local ante Melgar, encuentro pues el cual perdió. En la ida, pues esperemos en la vuelta puedan ganar esos tres puntos. Esperemos, mejor dicho, Emelec pueda reivindicarse en esos tres partidos que le quedan, tanto ante River, ante el DIM y ante Melgar, y poder sacar resultados positivos. Creo que River, al tomar en cuenta que no saldrá con el plantel titular, tiene un poco más de las de ganar Emelec, obviamente viendo en papeles, pero de ahí a lo futbolístico,
ya obviamente se refleja en cancha, ¿no? Pero creo que eso puede ser una pequeña ventaja, no una gran ventaja, porque no hay que confiarse tampoco, pero sí es una pequeña ventaja que tiene Melec el hecho, pues, de saber que no van a salir con sus máximas estrellas, que River no va a sacar a sus máximas estrellas para este encuentro. Por otro lado, pues ante el DIM también, un partido complicado, y ante Melgar creo que Melgar solamente le ha ganado a Melec, no le ha ganado a nadie más en esta Copa Libertadores, al igual que Melec solamente le ha ganado al DIM. Entonces, pues esperemos y Melec pueda sumar esos 9 puntos que le quedan pendientes y así poder pasar con tranquilidad. Sí, de hecho, de los 9 puntos que tiene en disputa Melec, podría darse otros resultados. Por ejemplo, si Melec logra un empate contra River, empata de visita en Medellín contra el DIM y gana el partido contra Melgar, dependiendo de otros resultados, podría darse una clasificación. O sea, realmente... Claro, depende de otros resultados. Así es, depende de otros resultados. O sea, en este grupo están las cosas apretadas, no hay una gran diferencia. River Plate, tan solo ya con el empate, está en la siguiente fase. No es mal negocio para ellos igual. Obviamente que como dueño de casa van a querer ganar, pero si Emelec consigue sumar de visitante al menos un empate y rematar de local, ya va a depender de los otros resultados para pasar a la siguiente fase. Y es algo que no es imposible. Lo que sí nos preocupa, obviamente, es el rendimiento que vemos en la cancha de Emelec. Ante Delfín tuvo una gran chance de llevarse la punta. Se la dio muy difícil el equipo manavita y obviamente por distracciones en los últimos minutos no logró llevarse la victoria. Y ahora obviamente, si a nivel local no lo logra conseguir, nos pone a preguntarnos, ¿será que contra River Plate en el Monumental lo puede lograr? Bueno, son cosas que se pueden dar en el fútbol. Hasta el momento lo vemos muy complicado, pero el fútbol por eso es el rey de los deportes y es algo emocionante y maravilloso ver, porque cualquier cosa se puede dar. Muy bien, ¿qué más tenemos? Así es, bueno, tenemos un aniversario luctuoso, un recordado jugador como fue Otilino George Tenorio Bastidas. A ustedes lo recordarán por su alegría celebrando los goles de Melec con la máscara de Spider-Man. Bueno, el día de ayer cumplió 12 años de haber fallecido, de haber dejado este mundo, pero su legado, su alegría sigue en el corazón del hincha emelecista, y por eso vamos a compartir con todos ustedes un video recordando de lo que significó el paso de Otilino Tenorio por este mundo, quienes nos recordamos con muchísimo cariño, y con eso ya nos despedimos, ¿no? Muy bien, entonces los dejamos con el video, así es. Así es, los dejamos con el video, okay, y nos vemos entonces mañana. Nos vemos el día de mañana. Chao. Mucho amor por la selección, por la camiseta de la tricolor, por el país y sobre todo, que es lo más importante, por el fútbol, por lo que uno hace, que eso es lo más importante, tiene que tener amor a lo que tú haces. Su sueño fue ser futbolista y convertirse en un superhéroe para llegar a los más humildes con toda su alegría. Yo siempre digo que el Señor, el Dios sabe cómo hace las cosas. Hasta siempre, Otilino. Para ustedes, un besito. Thank you.